Y bueno, buenas noches, damos comienzo a la segunda semana. En ella yo les quiero compartir lo que tenemos siempre con el tema de la plataforma, entonces la vamos a poder ver ahora. Bueno, ustedes me confirman, pueden ver, ¿no? La plataforma en estos momentos, en sus pantallas. Sí, se ve la página. Sí. Muy bien, entonces nos vamos a... ¿En qué se trata esta tercera semana? Seguimos trabajando con el paradigma de las neurociencias y el aprendizaje. Perfecto. De ahí siempre tenemos unos recursos. La presentación de la semana, que es cómo construimos el aprendizaje basado en el tema de las neurociencias, que lo vamos a ver con ayuda de ustedes. Y después continuamos con un texto básico, siempre de la unidad, que es educar en las emociones. Y vamos a ver el tema de la inteligencia emocional. Después tenemos unos videos complementarios y un video siempre que va dirigido a la actividad de FOR. Como siempre, trasladamos un experto, que sería la actividad de educar en las emociones, ¿no? Sobre inteligencia emocional. Ahí se va a crear un debate. En el tema del debate, yo estaba viendo la semana pasada, son debates muy largos. Entonces, las intervenciones tienen que ser más cortitas. ¿Ya? Y la actividad número 6. Muy bien, entonces nos metemos de lleno con el tema de la presentación de esta semana. ¿Cómo se llamaría? Tenemos la construcción del aprendizaje desde las neurociencias. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Muy bien. Entonces, simplemente ya podemos aterrizar, podemos englobar lo que son las neurociencias. Siempre desde un cuerpo de muchas disciplinas que aportan distintas ciencias, pero siempre desde una parte de investigación y siempre investigamos lo mismo, el sistema nervioso. Entonces, como vimos al principio, profesiones. Nelson, su profesión es... Arquitecto. Arquitecto. Entonces, habrá una parte que sea la neuroarquitectura, ¿no es? La neurourbanismo, ¿no es? Entonces, son distintas ciencias que engloban, pero siempre desde el punto de vista del sistema nervioso central. Y usted también, para que le conozca a Nelson, su profesión... Ingeniero en telecomunicaciones. Igual, entonces siempre habrá. Pero no nos quitamos la idea de la cabeza que es el sistema nervioso. Ahora nos englobamos en lo que es el aprendizaje, pero no olvidamos el tema de conducta, ¿ya? Por eso, más adelante, vamos a ver que la inteligencia emocional está dentro de una investigación que desarrollamos dentro del sistema nervioso, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué objetivo? ¿Por qué no lo creemos y para qué se utiliza en educación, en este aspecto, que es lo que nos lleva en esta maestría? Simplemente, ¿para qué? Para determinar cómo evoluciona el cerebro durante distintos ciclos de vida que tenemos nosotros, ¿no? Si abarcamos el paradigma de la educación para toda la vida, y con lo que hemos visto de la plasticidad cerebral, que nuestro cerebro no está limitado por la edad, hay distintos ciclos, ¿no? Y el cerebro es distinto. No es lo mismo trabajar con un cerebro de adolescente, un cerebro de niño, un cerebro de adulto. Hay que comprender esos ciclos evolutivos. ¿Para qué? Para ustedes como pedagogos, como educadores, ¿no? Como guías, como docentes, tienen que saber cómo dirigir esas estrategias pedagógicas. Entonces, para eso nos sirve la neurociencia. También para distintas culturas. Si yo quiero preparar una formación de distintas culturas, donde haya diferentes países, también puedo, ¿no? Eso es cómo se organiza y cómo es el funcionamiento del sistema, ¿no? Desde el cerebro hasta de las distintas áreas de conocimiento. A nosotros nos interesa lo cognitivo. Muy bien, también que la importancia de todos los procesos de conocimiento que se producen dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y además de eso, no solamente los procesos, cómo manejamos esa información. Ese manejo de información vimos en la anterior semana, que era a través de qué, a través de la memoria, veíamos, ¿no?, qué pasaba, entonces así manejamos la información. Y conocer un nuevo paradigma, ¿ya? Ese, un nuevo servicio para aprender. Entonces, hay gente que se enmarca en este paradigma nuevo o desarrolla otro tipo de paradigma tradicional, no importa, pero esos serían los objetivos creíbles para que nosotros investiguemos o desarrollamos en espacios de aprendizaje la neurociencia. Muy bien, miren, un poco de historia. Ha evolucionado primero desde lo biológico y siempre la conformación de pensamientos, emociones y comportamientos, ¿no? Todo implica el cerebro. Veíamos el concepto de multicomponente, ¿no? Entonces, está en diferentes disciplinas.
biología, genética, bioética, física, están todas ellas, ¿no? Pero siempre es cómo comprender la organización, el funcionamiento de los procesos de conocimiento y las respuestas también, ¿ya? Y así producimos un equilibrio, es un puente. Como ven aquí en la fotografía, es un puente que establecemos dentro de la educación y la neurociencia. ¿Y qué dicen que estaría, qué pasaría por ese puente? Tenemos la educación en un lado y la neurociencia en otro. ¿Ese puente para qué está hecho? ¿Para qué dicen? ¿Quién pasaría por ahí? ¿Quién interviene por ahí? ¿Quién lo usa? ¿Para qué unimos la educación con la neurociencia? Ahí yo le traslado la pregunta, ¿por qué estamos juntando la educación teniéndolo en una entrada, si quieren, de un puente, y la neurociencia? Estamos trabajando en comprender el sistema nervioso, el funcionamiento, cómo se produce, ¿no?, todo eso, esos procesos cognitivos, qué respuesta se da ante un conocimiento, ¿por qué? ¿Y para quién? ¿Qué me dice Luis? ¿Qué me dice Nelson? ¿Los tengo ahí o no los tengo ahí? Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Y quién? ¿Quién participa de ello? ¿Quién se beneficia de ello? ¿Quién es el responsable de ello? Bueno, yo veo tanto la educación como la neurociencia como, como que tienen que ser disciplinas relacionadas entre sí para saber, para poder llegar a los alumnos. O sea, ajustar los métodos educativos a través de metodologías de neurociencia para poder hacer las clases más interesantes, poder hacer algo que sea más útil y por otro lado la neurociencia también se favorece de la educación, ya que permite a través de, bueno, distintos estudios progresar y conocer mejor el funcionamiento del cerebro. Perfecto. Entonces, en ese tránsito están docentes, ¿no? Está el estudiante, está el proceso, muy bien. ¿Algo más por ahí, Nelson? Sí, también, puesto que ahora vivimos en... Le escuchamos un poco bajito, no sé si se puede tal vez acercar. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, sí. Puesto que ahora vivimos en una sociedad de las redes, ¿no? Entonces hay conocimientos múltiples que, o lenguajes múltiples, ¿no?, que todos necesitamos conocer, tanto estudiantes o docentes, y creo que en eso nos ayuda mucho las neurociencias, ¿no? Ese sería, digamos, el puente para poder llegar. Muy bien, perfecto. Entonces, ese puente que se establece entre ellos transitan lo que es globalmente todo lo que está implicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Docentes, alumnos, la sociedad, todo. Imagínense que si no tuviéramos eso, ¿no?, estaríamos. Por eso es lo importante. Para ello, en ese puente, la neurociencia nos da explicaciones sobre las estructuras cerebrales, ¿no? Como pueden ver aquí, hay dos partes, ¿no? Esa maduración de nuestro cerebro al final es laboriosa, lleva décadas, sí o sí, ¿no? Y es una apertura a nuevas experiencias, es lo que decíamos, ¿no? El tema de la plasticidad cerebral. Si yo me quedo dormido, repito, se contamina, ¿no? Modificando tanto la estructura como la funcionalidad. El otro día hablábamos del tema, ¿no? Los conceptos, si se agranda o no se agranda, si alcanza más tamaño, sí, pero también la funcionalidad. ¿Cómo nosotros lo utilizamos? La rapidez, ¿no? De respuesta, ¿no? El tema de la asertividad, el tema, ¿no? Todo eso, gracias a... Entonces, yo le voy a presentar aquí, vamos a ver un poquito cómo podría ser nuestro cerebro. Vamos a ver. Aquí tenemos. Ajá, lo voy a presentar por acá. A ver si sale. A ver, ¿puede ver el video? Sí, sí, sí.
Bueno, un poquito, este sería nuestra estructura, ¿no? Vamos a determinarlo, que hay diferentes lóbulos. Y esos diferentes lóbulos tienen sí o sí una responsabilidad dentro del conocimiento. Como les decía, con distintas pruebas vamos a ver distintas coloraciones, ¿no? Este, por ejemplo, es una visión, como veíamos aquí anteriormente, distintos hemisferios, un hemisferio se ocupa, ¿no?, de realizar, intervenir en el conocimiento en algunos aspectos, entonces vemos ahí, ¿no?, la iluminación de las diferentes partes. Entonces, ahí tenemos hemisferios y distintos lóbulos. Ya, obviamente, si analizamos desde la inteligencia emocional, veremos también distintos desarrollos. Muy bien, entonces, un poquito, esos son cómo tenemos el cerebro, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante esas partes del cerebro. Lo que me interesa con ustedes. Volvemos. Y vemos aquí. Qué bonito, ¿no? Cerebro, aquella inestable matriz. Sí o sí. Como decíamos, diferentes partes encargadas. Por ejemplo, del lenguaje tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, de la comprensión, de lo sensorial. Si nosotros determinamos que producimos aprendizaje o desarrollamos metodología más sensorial, entonces esta parte de aquí interviene. ¿Cómo la tenemos desarrollada cada uno de nosotros? ¿Cómo nosotros como implicantes dentro del proceso de aprendizaje, como docentes, podemos desarrollarla, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar? Aquí se encuentra la sensorial del lenguaje. Entonces es muy importante saber cómo está localizado cada una de las funciones. Entonces, posee tres partes, el encéfalo, cerebro, tronco cerebral, y se ocupa normalmente del lenguaje, de los movimientos, de las emociones y un sinnúmero de actividades. Entonces, las neurociencias también se unen mucho a lo que conocen como inteligencias múltiples, ¿no? Por esto, porque se trabaja también con aspectos de movimiento, kinestésico, ¿no?, lenguaje y el tema de emociones. Tenemos dos hemisferios, como veían, derecho e izquierdo, con sus características y diferencias. Es muy importante, ¿no? Siempre hay el lóbulo frontal, lóbulo occipital, y ahí tengo. Esto es lo más importante. El occipital. Ayúdenme, vamos a hacer una lectura compartida. A ver, Nelson, el occipital, ¿por qué es interesante para nosotros desde el punto de vista pedagógico? Leyendo nada más esto, interpretando, ayúdenme. En él se localiza la corteza visual. Ah, ya. Por la vista, por lo que vemos, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros vamos a preparar como docentes materiales y estrategias y metodología, tenemos que saber cómo nuestros alumnos, ¿no?, utilizan ese lóbulo occipital y cómo está desarrollado. Para eso tomaremos pruebas. Yo le voy a enseñar qué pruebas podemos tomar, ¿no? Antes de. Entonces, si tenemos que la mayoría, o a uno, da lo mismo, interpreta por lo que ve y trabaja muy bien con el lóbulo occipital, tenemos que ver, preparar, por ejemplo, herramientas como yo le he dado, que era el libro virtual. Entonces, podría. Esta semana tenemos algo que es un audio. ¿Y el audio dónde se desarrolla? ¿Y el lenguaje dónde se desarrolla? Tendríamos que ver en qué parte. Por ejemplo, el lóbulo occipital, ya nos quedamos con él. El lóbulo parietal, ¿por qué es interesante saberlo en el tema de pedagogía? Ahí, Luis Mario, ¿me ayuda? Porque permite procesar la información sensorial proveniente de varias partes del cuerpo. Conocimiento de los números y relaciones entre ellos. También manipulación de objetos. Kinestésico, el manejo del matemático y el tema de el interpretación, ¿no? De varias partes del cuerpo. Y eso sería la interpretación corporal, ¿no? La expresión corporal, cómo uno se dirige. Yo simplemente con ver cómo dirige, cómo mueve las manos, cómo interpreta, cómo ya sabía el estado de humor o el estado de conciencia que tiene una persona. Entonces, ¿cómo me puedo dirigir a ella, ¿no? Lo que decíamos en un ejemplo, lo que manejaban los vendedores. Los vendedores saben interpretar y el lóbulo parietal lo tienen desarrollado, lo trabajan. Hacen actividades, ¿no? Para mejorarlo. Tienen que saber qué piensa la otra persona, ¿no? Simplemente no le pueden preguntar. No le pueden preguntar si tiene un mal día, no le pueden preguntar si ha tenido algún problema. Tienen que interpretarlo
Entonces, es un caso de que los vendedores desarrollan este lóbulo parietal muy bien, pero nosotros dejamos a los vendedores porque no queremos vender nada y nos vamos al tema de la educación. Vamos a ver, tenemos lóbulo occipital, vamos bien, lóbulo parietal. Seguimos avanzando y ¿qué se nos presenta? Todavía el temporal, es el mismo. Tu función es la memoria. Mire, aquí encontramos la memoria, ¿no? Entonces tendremos que dirigir a esta parte de, ¿no?, que tenemos. Recuerda las palabras, nombre de los objetos. Muy bien, entonces para eso también tenemos la memoria visual, no se olvide. Entonces todos los materiales que producimos también hay que ver. Cuando se hizo un experimento sobre caras, ¿ya? Se le colocó caras más amables y caras más infelices. Entonces lo que recordaban eran las felices o las infelices. ¿Qué dicen ustedes? Deben ser las infelices. ¿Sí? ¿Será o no será? Entonces, no, ellos recuperaban y podían ver más rápido algo que fuera, ¿no es?, negativo. Entonces, ahí podían verlo. Pero no se le quedaba en la memoria, lo olvidaba. Entonces, nosotros tenemos que producir algo que sea visual, pero que produzca un encanto y una emoción para que se quede en la memoria, ¿no es?, para que trabaje el lóbulo temporal. ¿Ya? Entonces, eso cuenta mucho, como nosotros producimos. Muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Lóbulo frontal. ¿Quién le tocaría a Nelson? ¿Cuáles son sus funciones y por qué es importante dentro de la pedagogía? A ver. Controlar los impulsos, producir el lenguaje, contiene la memoria funcional de trabajo y de corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización, espontaneidad. Asiste a la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Imagínense, tienen lenguaje, bueno, interesante, ¿no? Creo que si yo junto impulsos, socialización, espontaneidad, planificación, coordinación, control, ¿a qué le suena todo eso? Lo podemos meter en una bolsa, pero esa bolsa, ¿qué pondría? Impulsos, socialización, espontaneidad, planificación, ¿a qué? Si lo metiéramos en una bolsa, ¿cómo se llamaría esa bolsa? Con una palabra, pónganle nombre a esa bolsa. Miren, 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 sean creativos, cuidado. Después vamos a ver el tema de la creatividad. ¿A esa bolsa qué nombre le pondrían? Les ayudo. Controlar impulsos, socialización, espontaneidad, planificación, coordinador. Eso sería un yo mismo, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo manejo mis impulsos? ¿Cómo puedo socializarme? Es un yo particular, ¿o no? ¿Va a ser distinto en cada uno de nosotros? Sí. Pero ¿cómo tenemos desarrollado, cómo nos controlamos nosotros ante los problemas, cómo nos socializamos, ¿no? Entonces, imagínense cómo es. Trabajamos en ello. Todo va a ser distinto, pero se encuentra acá. Por eso es lo rico que tenemos de este lóbulo frontal, la diversidad. Va a ser totalmente distinto esa bolsa. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ahí tendríamos las cuatro. Perdón, tengo consulta. Donde dice producir el lenguaje, esto se refiere a todo tipo de lenguaje que pueda producir una persona, no solamente lo hablado, ¿verdad? Sí, sí. La música, ¿no? Todo lo que produzca, ¿no? Hay en una parte donde el lenguaje es a través de silbo. Entonces, ese es un tipo de lenguaje, de comunicación también. En una isla que hay en España, donde por ejemplo, los pastores se comunican entre un borde de la isla y otro borde de la isla con silbido. Y producen un lenguaje, se comunican, ¿no? Dicen buenos días, ¿cómo está? Entonces, ese también sería un ejemplo, como decía usted, de lenguaje. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos en referencia y lo importante para manejar, cómo producimos nosotros. Aparece también la mitad, que se encuentra en la parte del lóbulo temporal, mental hipocampo, y es la parte sensitiva.
todo nos llega, como decíamos, a través de los sentidos, ¿no? Y va a lo que es la amígdala. Entonces, si pensamos que nosotros podemos transmitir aprendizaje a través de los sentidos, ¿no? Algo emocional, tenemos que considerar esta parte. Entonces, bueno, esto es un poco cómo está formado, ¿no? Y la importancia mayor es esto. La interpretación de un estímulo visual. Gracias a la amígdala nos puede llegar el estímulo visual y lo interpretamos. Algo de, como decía, una experiencia sensitiva, pero que sea algo significativo y algo emocional. Entonces, ¿ustedes piensan que cuando uno va sin ducharse, sin camisa, bueno, sin camisa no, una camisa arrugada, eso influye o no influye en el aprendizaje? Sí. La gente dice, no, 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 influye. Es otorgar una experiencia, ¿no? Y una significación emocional. Entonces, todo influye. Cuando se hicieron experimentos sobre caras, se colocaron a caras diferentes, ¿no? Alguien con barba, con aspecto, y todo el mundo se quedaba tal vez con el rasgo que era europeo, más blanquito, porque transmitía que una experiencia positiva. Colocaban a un peruano y le daba una sensación, una experiencia negativa, ¿no? Entonces también hay que trabajar con eso, como ver un poco, pero no quiere decir. Muy bien. ¿Qué tenemos? Seguimos avanzando. Entonces, la relación de lo que hemos visto antes con la amígdala. Entonces, ¿por qué lo tenemos? Si uno es, llega por los sentidos y nos damos la respuesta. Todo eso lo hacemos con que un procesamiento de orden superior. Después de un sentido se produce una emoción y eso es sensitivo o visceral, pasa por todo lo que hemos visto. Tálamo, corteza, hipotálamo, ganglios basales y se produce la acción, que puede tener una recompensa o un castigo, tanto intrínseco o extrínseco, puede ser que no lo pongamos nosotros, ¿no? Y ese castigo o beneficio sería el aprendizaje, ¿no? Y el estrés que producimos. Entonces, ¿cómo gestionamos el aprendizaje? Hay que tener cuidado. ¿Han visto casos de estrés de aprendizaje? Lo que están produciendo también en algunas escuelas o en la universidad. Si no manejamos bien el tema de la recompensa, ¿ya? O cómo que sean intrínsecas o extrínsecas. ¿Para ello qué? Vamos a ver un poco. Paramos ahora acá y vemos en la playa. Vemos un poco. Ahí. Así sería, ¿no? Lo que hemos estado hablando. Pueden ver las distintas partes, ¿no? Ahí está. Vemos los dos hemisferios. Se están iluminando. Bueno. Entonces es tan importante ver esos distintos lóbulos que teníamos en la parte inferior. Teníamos iluminándose. Bueno, ahí teníamos la amígdala. Muy bien. Perfecto. Entonces, nos tomamos un tiempito y vemos la actividad que nos tocaría. La actividad de esta semana, nos toca la actividad número 5. ¿La pueden ver? Muy bien. Entonces, la actividad número 5 hablaría de que las etapas del aprendizaje. Yo tuve el gusto de conocer al doctor cuando estuve por Argentina y le va a ser muy interesante. Él habla sobre neurociencia desde una forma original, como es él, ¿no? Por no decir de otra palabra, es una rata de laboratorio, ¿ya? Pero va a ser muy interesante que lo vean. Y explica cómo procesa, ¿no? El aprendizaje y los distintos. Y lo que es el aprendizaje emocional y la atención ejecutiva. La atención ejecutiva la vimos la anterior semana y esta semana para nosotros es muy importante determinar ese aprendizaje emocional. Muy bien, entonces para ello tendrían que verle a él en una conferencia y responder a estas preguntas. Esta semana yo les pido un poquito el tema de la extensión de las respuestas, ¿no? A veces no tiene que ser tanto porque tiene que ser un poco su opinión, ¿ya? Muy bien, entonces esta actividad no tenemos ningún problema, ¿no? Ningún problema, ¿no? Muy bien. Luis Mario, ahí le tengo con el micrófono apagado, tal vez usted tomó las medidas. Ahí. Muy bien. Ahí.
Nos vamos a ver la actividad número 6, por cambiar un poquito la rutina. Lo vamos a leer conjuntamente. Se llama Educar las emociones. Tendrán que utilizar una herramienta pedagógica conocida como son los podcasts, que sería un audio educativo traducido para desarrollar un aprendizaje autónomo, ¿no? Queremos desarrollar lo que es la independencia de cada uno de nuestros estudiantes y utilizamos esta herramienta pedagógica, ¿no? Se debe hacer una lista e inventario de los conceptos involucrados. Bueno, muy bien. Se debe clasificar por niveles de abstracción la relación, ¿no? Se debe identificar el concepto nuclear, el que tiene mayor nivel. A partir de esa clasificación, se debe verificar y utilizar los conceptos si quieren de una forma cruzada y poner ejemplo. Para ello, ¿qué seguimos? Elaboramos el podcast, ¿no? Establecemos relaciones. Entonces, un poquito esto sería, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer un audio? ¿Cómo se diseña? ¿No? Primero me pondría a hacer una lista de inventario de los conceptos involucrados, hacer una abstracción de distintos niveles, ver, identificar un concepto nuclear, clasificar, si hay distintos no, verificar y ver si hay conceptos cruzados. Y ya después ya me podría a grabar lo que es el audio. Para eso van a utilizar que la lectura del texto de la semana. Sí o sí se llama educar en emociones. Seguimos trabajando, no se olviden, con el tema de la inteligencia emocional. Desarrollamos distintos conceptos que aparecen aquí, como inteligencia emocional, las emociones del proceso emocional, los diferentes tipos de emociones, la autoconciencia emocional, el manejo de las emociones y estrategias, y el arte como un medio. Todos estos son distintos conceptos que ustedes tienen que trabajar. Para ello tendrían que crear que o un audio o distintos audios. ¿Cómo han pensado que podrían hacer un audio conjunto explicando todos ellos? Les paso la palabra. Lo que yo hice fue componiendo el texto con algunas ideas de lo que había interpretado y luego hice como una segunda pasada y saqué otras ideas. Ya. Y en cada audio grabé una contra otra y más o menos las fui interrelacionando, así que, y cargué los dos audios. Perfecto. Perfecto, se puede hacer uno, dos, tres, eso ya depende de, ¿no? Pero tienen que estar entrelazados los distintos conceptos y que ustedes determinen, por ejemplo, que cuando yo escuche el audio, me sirva como educativo, yo como, ¿no?, alumno de lo que es la inteligencia emocional. Lo pueden hacer con un papagayo, es decir, la inteligencia emocional es las emociones o pueden enlazar. Inteligencia emocional es esto, que implica distintas emociones, hay distintos tipos de emociones, y explicar todos los conceptos entrelazados, unos con otros, ¿no? O separar, ¿no? Eso es la creatividad y cómo preparan ustedes el audio para que sea educativo, ¿no? ¿Cómo se diseña un audio? Es así, como yo les estoy marcando ahora en la pantalla. ¿Y de dónde lo tienen que hacer? Es con el texto. ¿Y de qué concepto lo tienen que hacer? Lo que aparece. ¿Usted, Nelson, cómo le fue con el tema de cómo la ha entendido, cómo piensa desarrollarlo? Bueno, voy a hacer primero algunos mapas mentales escritos y lo voy a hacer en un solo audio. Ya, perfecto. Entonces, es fácil de comprensión. Aquí es cómo se diseña un podcast, un poquito lo que tendría que hacer, ¿no? Mis reglas mnemotécnicas, aquí sería la lectura del texto y los distintos. ¿Cómo utilizar la herramienta? Bueno, yo les he colocado aquí un video tutorial donde simplemente, como toda herramienta, se tienen que inscribir, ¿no? Se inscribirían y tendrían que grabar. Les va a salir como una... Esta herramienta puede ser para grabar podcast o también para tener una emisora de radio. Si quisieran emitir en directo, podrían tener. Tiene distintas aplicaciones. Entonces, como ven aquí, se registrarían, grabarían el audio, pondrían el nombre del audio sin problema y después harían como el libro virtual. Siempre van a tener un enlace
Entonces, cuando manden a la plataforma, por ejemplo, aquí utilizarían la opción de qué, de grabar un audio. También lo pueden grabar desde fuera y subirlo, ¿no? Eso es una opción. Pero lo importante es como hicieron con el libro virtual. Lo mismo, en la portada o en la carátula ponen el enlace del audio para que yo lo pueda escuchar. Y igual me mandan el PDF. Lo mismo, el mismo procedimiento que se hizo en la primera semana. Porque yo tengo que ver el PDF para ser corregido y además el audio. Es un reto porque es como yo, en poco tiempo, sin saturar mucho, puedo explicar con mis palabras, con las palabras del texto. Entonces van a ver que es una herramienta que les va a afrontar distintos retos. Entonces ahí va a permitir, permiten utilizar el audio y le va a